Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando son exactamente las 22 con un minuto acá en Chile y las 21 horas con un minuto en México, comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/tuzonax, en donde estamos sacando la transmisión de los streaming todos los lunes y martes a partir de las 22 horas y los miércoles a partir de las 19 horas en Ataque Directo Tercera División. También nos puedes seguir en Instagram, en Twitter como @tuzonax y por supuesto en las redes sociales de Ataque Directo, @ataquedirectoradio en Instagram, @ataquedirectoradio en Twitter y en nuestro Facebook fanpage, donde también está saliendo esta transmisión en simultáneo, Ataque Directo FM femenino y masculino. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio, y antes de presentar a la tremenda invitada que tenemos el día de hoy desde México, claro está, quiero excusar a mis compañeras, Carla Ravera, que en esta oportunidad por motivos personales no podrá acompañarnos, y teníamos de invitada a la panelista del día de hoy, a la profesora Paola Mendoza, del cuadro de Unión La Calera, que por su cumpleaños, ya que está, valga la redundancia, de cumpleaños el día de hoy, no nos pudo acompañar y de todo corazón le mandamos un gran abrazo a la profesora Paola. Por esas cosas de la vida llegaron invitados a su casa y están compartiendo, ya que no se veían desde hace mucho tiempo y celebrando como se lo merece. Así que este programa, con mucho cariño, bien digo, va dedicado para la profesora Paola y también para todos ustedes. El día de hoy tenemos una tremenda invitada y quiero darle las gracias a Carla Ravera porque ella fue quien realizó las gestiones para tenerla acá en nuestro programa. Ella es exjugadora profesional, hizo su debut en la selección sub-20 de México en el año 2006. Posteriormente estuvo jugando en la Liga Profesional de España entre los años 2010 hasta el 2014, para posteriormente regresar a su país y jugar por las escuadras de Cruz Azul y recientemente en los Gallos de Querétaro. Hace poco anuncia su retiro de la actividad profesional, pero no solamente se ha dedicado al fútbol, sino que también es psicóloga deportiva y en el año 2018 escribió el libro Enfoque, que va dirigido por supuesto a las futbolistas de fútbol femenino para tener una mayor competitividad a nivel profesional, valga la redundancia. Saludamos en estos momentos a Mabel Ramos Aguirre, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, perdón, y por esta gran presentación que me haces. La verdad es que estoy muy emocionada en poder, bueno, pues compartir parte de mi experiencia. Creo que el fútbol es algo maravilloso, es más que un juego y pues bueno, a mí personalmente me lo ha dado todo, entonces el estar aquí y hablar de ello a unos días de que, bueno, ya me retiré, pues bueno, es importante. Sí, esa era la noticia que nosotros queríamos dar al principio del programa porque yo en lo personal me enteré ayer, tú me lo comentaste. ¿A qué se debe tu retiro de la actividad profesional? Porque hasta hace poco tú estabas jugando en los Gallos del Querétaro y te estabas entrenando a pesar de la situación que estamos viviendo a nivel mundial con el coronavirus. Pues sí, yo bueno, firmé un contrato de un año con Gallos hace ya en enero por 2 temporadas. De hecho, ya tenía pensado retirarme en diciembre, ya era una etapa que ya había dicho, bueno, me aviento otro torneo más, porque así lo decía mi contrato. Pero bueno, no se dieron en las últimas semanas como las condiciones para que yo pudiera seguir. Digo, como lo mencionaste al principio, ya llevo 7 años dedicándome a mi labor como psicóloga, con tenistas y futbolistas en la parte deportiva. Y bueno, llegó un momento en la vida en la que sí tienes que hacer un balance y bueno, llegó un momento en el que tuve que hacer un balance y bueno, pues se unieron varios factores para poder decir ya el adiós. Creo que ya era algo que más o menos lo tenía trabajado. Y bueno, pues creo que es una continuación ahorita de lo que he hecho ya durante 7 años, el dedicarme al 100% a mis deportistas. Y bueno, transmitirles todas estas vivencias que pues he tenido como deportista. ¿Y qué lecciones sacaste sobre tu carrera como futbolista profesional?
Uf, pues la verdad es que no terminaría el programa de contarte todas, pero creo que fueron muchas, ¿no? Porque, bueno, yo salí de un pueblo literal de aquí de México a los 17 años. Hubo una universidad que me becó para estudiar la carrera de psicología. Tuve una beca deportiva, fui a hacer mis pruebas. Estoy, ¿no? Hice un viaje como de 15 horas, ¿no? Para ir a hacer esas pruebas deportivas. Entonces me quedé, terminé 4 años ahí de mi carrera, pude darme cuenta que pues por medio del fútbol podía terminar mis estudios también, pues bueno, me enseñó que también podía llegar a la selección mexicana, ¿no? O sea, el representar a tu país es un gran compromiso. Tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, a Costa Rica, a Cuba, a jugar con México y pues imagínate, ¿no? Esa experiencia tremenda. Luego, pues, mi época en España, ¿no? Jugué en segunda división por allá en 2 equipos. Me fui contratado 1 año y al final me terminé quedando 4 y me pude aprender de otra cultura, como es la española, que, bueno, es gente muy, muy capaz, los entrenadores, las jugadoras muy bien preparadas. Entonces, y bueno, ya cuando volví a México, pues, imagínate, ¿no? Era una liga que apenas se abrió hace 3 años. Yo me fui a España porque en ese momento no había liga aquí. Quería buscar la opción de seguir jugando a buen nivel y cuando vuelvo, pues a los pocos años se abre una liga aquí, entonces pues imagínate, ¿no? Jugar en los estadios de primera división donde juegan también los equipos varoniles, pues bueno, es conocer gente, conocer nuevos entrenadores, pues una experiencia muy bonita. Oye, aquí quiero hacer una especie de cronología en base a tu carrera de lo que tú estabas comentando en estos momentos. Tú comenzaste, según la información que nos enviaste para ya ir preparando este programa, tú comenzaste tu carrera no a nivel profesional en tu país, sino que a nivel de selecciones. Esto fue en la selección nacional sub-20 entre los años 2006 y 2008. ¿Por qué se dio eso y no jugaste de forma profesional en un club, ya sea en tu país o en el extranjero? Ah, porque estaba, bueno, uno, porque no había liga aquí en México, no había liga profesional todavía en esos años, y dos, porque en esa misma época que ya estaba en selección, estaba con mis estudios profesionales en la universidad. Entonces, por eso fue que como que combiné la parte de selección nacional con terminar mis estudios aquí en México. Ah, perfecto. Y bueno, tú decías que fue algo muy importante en tu carrera, por supuesto, es lógico para un futbolista representar los colores de su nación. En ese caso, ¿tú solamente jugaste sub-20 o representaste a tu país en la categoría adulta? No, solo llegué a sub-20, después, fíjate que fue una, poca gente lo sabe, pero después de que, bueno, se terminó el proceso sub-20, volví a la universidad porque también me quedaba 1 año más. Y me acuerdo que jugamos un amistoso contra la selección mexicana. Mi universidad jugó un amistoso contra la selección. Entonces, resulta que yo hasta que me fui a España y volví, me vuelvo a topar a mi entrenador de la universidad y me dice, oye, ¿te acuerdas de ese partido? Y le digo, sí. Pues el director técnico de la selección mexicana me dijo que querían una concentración, te querían una concentración. Pero yo con la selección y pues yo con la selección mayor, pero yo le dije, yo no te dije nada porque yo quería que terminaras tu carrera y que hicieras otra cosa. Y como yo estaba en España, había venido de vacaciones a México, pues no le tomé importancia, pero ya después dije, no puede ser, o sea, este cuate me ocultó. Imagínate que tu entrenador, o sea, imagínate, ¿no? O sea, a mí ahorita sí se me hace algo. Pues bueno, o sea, que cómo un entrenador le va a ocultar una convocatoria a una jugadora que su sueño también es llegar al equipo mayor, ¿no? Pero bueno, creo que la historia de mi vida hubiera cambiado, creo que las cosas se dieron así, se fueron para bien, pero bueno, sí me quedé con las ganas un poquito de estar ahí en selección mayor. De forma indirecta, en cierto modo, igual te hizo un favor, porque ahí empezaste ya a estudiar la carrera que tú en estos momentos estás ejerciendo, que es la psicología. ¿Por qué la psicología deportiva, Mabel? Fíjate que en un principio, cuando inicié a estudiar la carrera, no, yo quería algo más para las empresas, más de coaching, algo más empresarial.
pero conforme fui terminando mi carrera me di cuenta que sería, o sea, que era como muy padre combinar mi experiencia como deportista y mi parte profesional como psicóloga. Entonces fue que en los últimos, el último semestre elegí ya especializarme en la parte de psicología deportiva. Fue así. Ah, perfecto. Y obviamente con toda la experiencia que obtuviste dentro del fútbol, ahí fuiste adquiriendo mayor conocimiento al respecto, porque en base a lo que estábamos viendo de tu carrera, que ahí estábamos viendo imágenes al respecto, que obviamente jugaste en México, que ya vamos a hablar sobre aquello, sí. Tú comenzaste a nivel profesional en España. Eso sí. Fue por lo que estamos recorriendo en tu carrera, eso fue entre los años 2010 y 2014, donde jugaste en Galicia, en Lugo y también en La Coruña. Cuéntanos un poco sobre esos 4 años que marcaron en ti y qué diferencias de la Liga Española por sobre la Liga de tu país. Sí, pues mira, tuve la suerte de que luego cuando terminé mi carrera, a los 2 meses pude viajar ya con un equipo español. Obviamente ese fue un proceso de 6 meses donde el entrenador español tuvo que verme jugar mediante videos, mediante mi currículum. Me fui para allá y pues la verdad es que cuando llegué no lo podía creer. O sea, yo decía, no puede ser, no, esto es un sueño, no puedo creer que esté aquí. O sea, porque aparte el paisaje cambia, o sea, España es muy bonito, ¿no? Entonces yo decía, sí, de México también, pero yo decía, de verdad, esto es real, o sea, no lo podía creer. El entrenador fue por mí al aeropuerto, la capitana del equipo. Entonces, imagínate, ¿no?, lo que es para una extranjera que, pues, gente importante del club vaya. Desde ahí me sentí importante, me dieron siempre mi lugar. Tuve una lesión fuerte, me tuvieron que operar, estuve 2 meses fuera, por una lesión de meniscos, y el club me respaldó totalmente en cuestión de la cirugía, de seguirme pagando mi sueldo, me renovaron un año más. Entonces, en cuestión de la preparación, pues te das cuenta que estamos a un mundo de distancia todavía de lo que hacen los españoles. O sea, en México sí hemos hecho cosas importantes, pero la verdad los españoles nos llevan muchos años de ventaja en metodología, en preparación, en todo eso. Entonces, pues para mí fue aprender, fue abrir mi visión, abrir mi campo de decir, de este lado del mundo hacen también cosas interesantes. Y rápido me acoplé al grupo. Sí soy algo tímida, pero también ellas me hicieron pues sacar mi lado extrovertido, y creo que hasta la fecha pues hay amistades todavía, entonces eso es algo bonito. ¿Qué fue lo más importante dentro de tu carrera profesional en España? ¿A qué me refiero? Me imagino que tuviste alguna instancia, momento con alguno de los clubes en los cuales jugaste que te haya marcado allá en tu paso por el fútbol español. Pues yo creo que fue mi debut, ¿no? O sea, yo creo que fue mi debut, un momento importante, porque mi debut metí 2 goles, o sea, uno que literal la bajé con el pecho y la agarré de volea, y otra donde a mí me cometieron un penalti y el entrenador me gritó desde la banca que lo tirara yo, y dije, wow, sin pensarlo, agarré el balón y metí el gol. Entonces con ese ganamos, era mi partido de debut, y pues imagínate, o sea, creo que el debut soñado, o sea, fue para mí súper importante. Y yo creo que, pues a lo mejor el final, ¿no? El final de mi carrera allá en La Coruña, donde pude darme la oportunidad de que me fichara otro equipo, que eso es algo también difícil, porque pues tienes que mantener un cierto nivel y tienes que tener un cierto interés para que también ellos te busquen y te acepten. Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Contenta por haber vivido esa experiencia. ¿Qué entrenador allá en España te marcó en tu carrera y por qué? Pues fue Ángel Villar, que fue el primero, fue el que hizo toda la gestión para que yo me fuera. Fue alguien que sin conocerme en persona confió en mí, por mi currículum, por las 2-3 llamadas que hicimos por teléfono. O sea, a mí, no sé, se me hace increíble que
sin conocernos, él haya visto que yo era una persona que podía encajar en su equipo. Y también cuando terminé mi periodo con él, al segundo año, me dijo algo que nunca se me olvida, ¿no? Que lo importante no es cuántos partidos ganes o cuántos partidos pierdas, lo importante son las personas. Y eso es algo que me dejó súper marcada. Fue un tipo que siempre me cumplió en todos los aspectos, que incluso el primer mes vivía en su casa con su familia. Entonces, creo que para mí es alguien, una persona clave en mi vida. ¿De ahí en España ustedes percibían un sueldo que les permitía vivir dignamente o no estaban las condiciones en ese entonces para solventarse profesionalmente? Sí, o sea, era un sueldo decente, o sea, a mí me permitía pues ya después pagar mi departamento, mi piso, no le dicen allá, la comida, o sea, mis gastos personales, ¿no? Digo, desafortunadamente no me daba como para ahorrar y decir, ah, pues me compro una casa o me compro un coche como en el fútbol varonil, pero pues la verdad es que era algo que me daba para estar bien y para estar tranquila y pues para... Y también yo lo veía como un aprendizaje todavía, entonces, pues muy bien en ese aspecto. Aquí hay algo que me llama bastante la atención. En base a tu carrera, jugaste 4 años en España y de ahí tuviste un salto cualitativo de 4 años sin actividad deportiva hasta el año 2018. ¿A qué se debió eso? Bueno, yo tenía iba a cumplir 25 años, sí, cuando ya decidí venirme para México, porque era un punto en el que decía... o ya te quedas a vivir en España o te regresas ya a México, ¿no? Era como una decisión que tenía que tomar. Y dije, no, ya me retiro del fútbol a los 25, ya me pongo a ejercer mi carrera y me vine con toda la decisión de ejercer mi carrera, de también ser entrenadora por ahí de algunos equipos. Mi universidad donde había estudiado me dio la oportunidad de estudiar todavía la maestría. Y de ser parte de su staff de entrenadores. Entonces, ya tenía, hasta que tenía 30 años, cumplí 30 años, y un amigo me dijo, oye, se acaba de abrir la liga, ¿por qué no te pruebas? Y yo así de, no, ¿qué dices? Ya tengo 30 años, no voy a poder, ¿no? Con el competir contra mis compatriotas de 20, 17 años, ¿no? Pero pude y fue que volví otra vez a retomar el fútbol sin dejar mi carrera profesional. ¿Cómo llegaste al Cruz Azul? Fíjate que, bueno, el auxiliar que en ese momento estaba, el auxiliar del director técnico, fue entrenador del equipo varonil de la universidad donde yo estudiaba. Entonces yo lo conocía, le escribí y le dije, ¿sabes qué, Hugo? Me interesa volver. Yo, pues bueno, ya me estoy preparando para volver, me gustaría que, bueno, que si me das la oportunidad de que me vieran. Me dijo, claro que sí, vamos a iniciar ya la pretemporada en 15 días, 20, y bueno, pues ya me citaron una semana, pero ya pues me vieron jugar y al segundo día ya el entrenador me dijo que pues que era justo lo que estaba buscando y que ya quería que me quedara. Entonces, pues fue así como se dio mi llegada a Cruz Azul. Perfecto, ahí estuviste un par de años jugando con el cuadro del Cruz Azul, ya estaba profesionalizándose paulatinamente el fútbol femenino mexicano, ya estaba teniendo una liga profesional. ¿Y qué recuerdas de esa experiencia con el cuadro cementero? Porque me imagino que tú, ya teniendo prácticamente 30 años, con muchachas que tienen 20, que ya paulatinamente están disfrutando del profesionalismo y vivir poco a poco de esto. ¿Cómo tú lo reflexionas en tu experiencia y en lo que viviste con tus compañeras de equipo? Mira, fueron dos temporadas las que estuve con ellos. Y bueno, de esas dos temporadas te puedo decir que al principio sí tenía mis dudas porque sí me daba un poco de, pues sí tengo experiencia, pero esa parte de juventud, de chispa, no sabía hasta dónde la había perdido. Entonces, pues sobre la marcha pude darme cuenta que bueno, que todavía tenía calidad, que todavía tenía algo interesante por aportar.
el primer torneo sí lo vi mucho por mí en la parte individual, pero ya en el segundo torneo ya traté más de que fuera, que lo que yo aportara fuera más hacia mis compañeras, ¿no? Es esa misma madurez que te dan a veces en los años, que a veces no, pues bueno, no, independientemente de los minutos que juegues, pues tienes que asumir el rol de buen ejemplo, de líder, de apoyar a las nuevas generaciones, y es también un cambio en tu mentalidad, ¿no? Porque uno siempre quiere jugar, siempre quiere disputar todos los minutos, pero llega un momento en el que ya empiezas a cambiar, ¿no? Entonces, yo viví esa experiencia en Cruz Azul, la directiva me trató muy bien siempre, es un equipo de los más grandes de México, es con más campeonatos, con mucha solidez económica. Entonces, el haber estado en Cruz Azul, te lo juro que fue pues una experiencia que digo, wow, o sea, estuve en el equipo, uno de los equipos más grandes de México, y eso es algo que pues está al alcance de pocas jugadoras y más jugadoras veteranas, ¿no? Arriba de los 30 años. ¿Y ahí en el Cruz Azul estaban todas con contrato o era un grupo con contrato y con alguna ayuda por parte del club? No, o sea, todo bien, todo legal, todos los contratos muy bien, bien definidos, los contratos, tú para poder jugar en la liga, la Federación Mexicana de Fútbol le pide a los clubs que estén las jugadoras perfectamente contratadas, si no, buenísimo, no pueden jugar, sí, es un requisito. Todas tienen que percibir pues un sueldo mínimo, no sé si hasta ahorita hay un tope, creo que no, pero sí, es algo que se tiene que hacer muy muy legalmente, sí. ¿Y cuánto es el mínimo allá en México? Para más o menos hacernos una idea de lo que ustedes percibían mensual. Pues es que varía mucho, o sea, lo mínimo me parece que, no sé, es que no sé cómo esté el cambio, son 3,000 pesos aquí en dólares, son como, ¿qué será? $300, como $200 puede ser, lo mínimo, $200 creo que más o menos. Y ¿eso mensual? Lo mínimo, y ya hay jugadoras que ganan pues casi 50,000 pesos, te lo puedo apostar, o sea que ganan más, ¿qué será? Unos mil, como $2,500, ¿no? Más los patrocinios mensuales. Buenísimo. O sea, sí. Eso, buenísimo, depende mucho del club en el que estés y depende mucho pues también tu calidad y todo. Eso habla bastante bien de la Federación Mexicana porque está regularizando un tema que es muy importante, que es la profesionalización de la actividad del fútbol femenino en su país y también el que las muchachas tengan una vida ya digna en ese sentido y puedan solventar sus gastos, tener una vida más tranquila y poder vivir 24/7 al fútbol, lo cual, te lo vuelvo a reiterar, los clubes han ido trabajando paulatinamente bien y eso yo lo encuentro maravilloso. Y paulatinamente se ha ido vislumbrando también en la selección de tu país, que si bien ha ido creciendo poco a poco, pero si ustedes siguen trabajando de esa forma, los logros tarde o temprano se van a dar a conocer. Sí, como te digo, sí hay una base en cuestión de sueldos, como te digo, hay equipos que sí hace falta que mejoren, o sea, en esa parte de sueldos, o sea, sí hay equipos que mejoren, pero bueno, al menos hay algo mínimo, pero todavía esa parte creo que ahí hay que apretar un poco más para que los sueldos sean un poquito más altos de los equipos que no han aportado mucho en esa parte, ¿no? Que no tienen mucho presupuesto. Y como tú lo dices, ¿no? O sea, esto ha beneficiado a las selecciones nacionales. O sea, me parece que hace 2-3 años la selección sub-17 quedó, eso fue su campeona sub-17 contra España, perdió la final del Mundial. Entonces, pues eso nos hace pensar que para el próximo año México, si está en algún mundial, va a poder competir muy bien. Entonces, imagínate, ¿no? Tener a las niñas entrenando todo, casi de lunes a sábado, con profesionales, preparadores físicos, buenos entrenadores, todos los días, que estén con un médico, que estén atendidas, pues obviamente eso impacta en el proceso para una seleccionada nacional. Entonces,
pues estoy muy, muy orgullosa de verdad de lo que se está haciendo aquí en México y sobre todo porque, pues bueno, vienen buenas generaciones de futbolistas que pues van a poner, esperemos, en alto a nuestro país. ¿Cuál fue tu mayor logro con el Cruz Azul? Mi mayor logro, la verdad es que, pues bueno, no, en esas temporadas no nos fue muy bien en las tablas en cuestión de puntos. Pero para mí, pues al menos la primera temporada fui titular, estuve casi en todos los partidos. Ganamos partidos épicos, me acuerdo de un partido contra Pumas que fue muy épico, que fue un partido muy disputado. Pero yo creo que es eso, y mi mayor logro quizás fue el darme cuenta que a mis 30 años, 31, podía todavía competir a buen nivel. Entonces yo creo que eso para mí fue importante, el darme cuenta que a pesar de ya ser una jugadora veterana, pues pude competir a buen nivel. 31 años joven, pues, aparte que suele pasar que el futbolista, tanto el portero como el defensa, volante, delantero, siempre maduran a esa edad y ya tienen el bagaje necesario para ya mostrarlo a las nuevas generaciones. Y como te lo comentaba de antemano, un plus que tú tuviste, aparte de la experiencia ganada en España en esos 4 años que tú jugaste, la pudiste implementar en muchachas que están comenzando su carrera, están jugando ya profesionalmente en tu país y que paulatinamente ya van a tener ese roce internacional que tanto quiere México para poder obtener un logro ya a nivel futbolístico macro, que es obtener un torneo mundial. Sí, pues sí, la parte de transmitir esa parte, ¿no? De que también en otros países la gente se prepara muy bien y que cuando tú te vas a competencias internacionales ahí realmente ves la situación de tu país y es bueno medirse contra esa gente que entrena muy bien. Entonces, para mí, digo, creo que es una de las cosas que hice con mis compañeras, o al menos traté de fomentarles que, pues bueno, que le echaran ganas, que si se tenía la oportunidad de jugar en el extranjero o de seguir preparándose, lo hicieran, porque pues siempre es importante medirse contra los mejores, ¿no? A mí personalmente nunca me ha gustado estar en mi zona de confort, siempre intento aprender de gente que de otros países, gente incluso aquí de México también, que son muy buenos. Entonces, siempre trato de transmitir eso a la gente que me rodea, que siempre traten de aprender de otras culturas o de gente que tienen al lado que les pueda aportar cosas positivas. Oye, ¿y allá en la CONCACAF realizan algún tipo de torneo entre países? Porque ustedes obviamente tienen al país vecino que es potencia a nivel mundial dentro del fútbol femenino, que es Estados Unidos. ¿Tuvieron ahí la chance de haber disputado algunos amistosos con el cuadro norteamericano? Bueno, hubo un torneo en Costa Rica donde no fue la selección, eran como 4 selecciones de Estados Unidos que las habían llevado por regiones, más o menos, ¿no? O sea, de ahí como que iban a sacar más o menos el selectivo de nuestra categoría. A mí no me tocó jugar contra la selección de Estados Unidos, pero sí contra varias jugadoras que iban a ser parte de esa selección. Fue un torneo internacional que se jugó en Costa Rica, creo que fue Chile también. Chile, Costa Rica, Panamá, no me acuerdo quién más. Oye, y en ese caso, ¿qué te ha parecido el tremendo desarrollo que ha tenido el fútbol de Estados Unidos a nivel mundial? En estos momentos es una de las mayores potencias, actual campeón del mundo en Francia 2019, uno de los países que tiene mayores logros dentro de esta rama, y algo que es muy importante, su capitana, que es Megan Rapinoe, que es una voz de los derechos de la diversidad sexual, una de las mejores futbolistas de la actualidad, y también la cantidad de auspicios que tienen estas muchachas. Y el otro caso es de Alex Morgan, que también fue campeona del mundo, que ha participado también en videoclips, como por ejemplo de bandas de rock como Maroon 5, y que también
y dentro de sus redes tiene una cantidad de seguidores sumamente avasalladora. Me imagino que esa influencia se ha ido mostrando para las futbolistas en tu país, porque siempre va a Sí. existir, disculpa, siempre va a existir esa competencia entre México y Estados Unidos por un tema histórico, social y político, y ahora en el fútbol no me quepa duda que es así. Sí, de hecho ahorita, bueno, dos cosas, ¿no? Con el tema del desarrollo de Estados Unidos, la diferencia entre México y Estados Unidos ha sido solamente los años que llevan ellas ya profesionalizando el fútbol. O sea, te estoy diciendo que México lleva 3 años y Estados Unidos lleva quizás unos 30, de entre 20 y 30 años con una profesionalización tremenda desde las universidades. Entonces, ahorita, por ejemplo, en las categorías inferiores, sub 15, sub 17, incluso sub 20, México ha llegado a ganarles. Entonces, te estoy hablando de que realmente estamos acortando esa distancia que hay entre México y Estados Unidos. Entonces, yo te apuesto que en unos 5 años, México le va a estar plantando cara a Estados Unidos sin ningún problema por el desarrollo que ya se está dando aquí en México. Entonces, sí, las americanas son gente que ya por raza, por naturaleza, son quizás más altas, una constitución atlética, pero México la verdad es que no se queda atrás. La preparación física está siendo muy buena y esperemos en unos pocos años pues ponernos al tú por tú en selección mayor contra ellas. Y con el tema de sus figuras, pues bueno, en Estados Unidos pues te dan otras oportunidades para poder las marcas, los patrocinadores, para poder representar a sus marcas. Entonces, pues evidentemente las figuras de Estados Unidos pues van a ser voces que se van a escuchar, ¿no? La situación de Megan, de la diversidad sexual, que también, pues bueno, es parte de las cosas que pasan en el mundo, es una voz que, bueno, creo que todas las personas pues tienen el derecho de expresarse, obviamente sin faltarle al respeto a terceros, y creo que, bueno, también está Alex Morgan, que digo, para México también es una gran influencia. Es una muy buena jugadora, ya es madre, acaba de ser madre. Entonces se casó con un futbolista, de hecho, que es de origen mexicano, que vive en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, también es gente que inspira, ¿no? O sea, es gente que también inspira a que nosotras, a que la liga, pues sea mejor para poder competir. Oye, y en ese sentido, ¿cómo ha sido también el trabajo de parte de ustedes y también de la federación para con los derechos y deberes que ustedes tienen como mujeres? Porque también ha habido un avance muy significativo, no solamente en Estados Unidos, sino que también en muchas partes del mundo donde también se está haciendo valer ese derecho que ustedes tienen como mujeres, en el sentido no solamente del fútbol, sino que de la vida misma, en lo social, en lo laboral, en lo político y también en esa igualdad de género que se quiere plasmar dentro de este hermoso deporte que es el fútbol, para que logramos todos esta ansiada igualdad de condiciones para que el fútbol siga creciendo sanamente. Mira, es un proceso. Yo creo que México, pues bueno, sí se ha caracterizado por quizás también ser de esos países donde se les ha apoyado mucho más a los hombres durante siglos y décadas. Pero creo que últimamente, y el fútbol ha sido una plataforma importante para demostrar a la sociedad que las mujeres futbolistas pues pueden romper estereotipos, pueden no solamente jugar fútbol, sino convertirse en líderes que las cuales pues son capaces de estudiar o incluso ejercer su profesión al mismo tiempo. Creo que hemos sido en su gran mayoría un ejemplo de lo que la mujer representa, que creo que nos hemos ganado el derecho de que se nos brinden las plataformas para poder desarrollarnos. Queda mucho camino, por ejemplo, en cuestión de sueldos, pues obviamente los hombres llevan 80 años aquí en México, 70 años en una liga profesional. México, las mujeres llevamos 3 años, entonces creo que las cosas van bien. Creo que cada año hay que apretar más fuerte para que esa brecha económica
se vaya cerrando, pero creo que vamos bien. O sea, creo que el fútbol hay que cuidarlo y creo que estamos en esa parte de hacerlo pues una plataforma para que a nosotras nos ayude. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente para con la liga de ustedes y también para con la profesionalización de la actividad del fútbol femenino mexicano? ¿Cómo se ha ido dando ese proceso? Pues yo creo que ha sido un éxito desde la cuestión de mercadotecnia. Obviamente habrá equipos que les reditúe más, equipos que a lo mejor llenarán más sus estadios que otros, pero te puedo decir que aquí los partidos todos los televisan en canales de deportes, en Fox Sports, aquí es TUDN, que es de Televisa, que es de las televisoras más, pues de la más, una de las más reconocidas nacionalmente. Entonces, por ejemplo, imagínate, o sea, salir en la tele cada vez que juegas, o sea, es algo que también dices, no inventes, está increíble. Y luego pues vas a los estadios donde juegan el equipo varonil, pues imagínate, ¿no? O sea, también esa parte es algo buenísimo y la gente en las redes sociales apoya muchísimo, está metida. Hay veces que parece que pensamos que no saben y nos conocen y sí nos conocen. Entonces, no, es algo muy, muy increíble que México está reaccionando muy positivamente al fútbol femenil. Yo lo encuentro maravilloso, encuentro hermoso lo que están viviendo ustedes en ese sentido, no solamente ustedes, sino que también los cuerpos técnicos, todos los que están rodeando el fútbol femenino. Y me tocaste un tema que te quería consultar, que a mí en lo personal me compete bastante, que es la parte comunicacional. También se ha ido profesionalizando paulatinamente, me imagino que hay un trabajo por parte de los clubes para con las redes sociales, para seguir difundiendo la liga de ustedes, y también me imagino que la televisión, ya sea privada y estatal, ha jugado un papel preponderante para que se vaya masificando el fútbol femenino en tu país. Sí, o sea, desde las redes sociales todas tienen cuentas de Instagram, de Facebook, de Twitter, que están actualizadas diariamente. Todos los partidos que están programados durante el torneo están con televisión, ¿no? O sea, es algo que también dices, no inventes, o sea, creo que sí está siendo algo que está creciendo y que sí le está importando a la gente. Entonces, eso está, yo creo que increíble, ¿no? Qué genial. Me alegra bastante que eso se vaya dando para con ustedes y también que esos beneficios que se sigan potenciando para que el fútbol femenino mexicano siga creciendo. Pero lo que me llama bastante la atención es que en 3 años han logrado bastante, y eso también hay un trabajo por parte de los cuerpos técnicos, los clubes que han ido creyendo en ustedes y también de la misma federación. ¿Cuáles crees tú que son ese caso los factores que han incidido para que esto siga mejorando para el beneficio de tus compañeras de labor, en este caso que es el fútbol? Mira, no sé si tocaremos el tema del libro, pero ese libro ahí menciono que no nada más es para las futbolistas, es para que lo lean los padres de familia de las futbolistas, la afición, los directivos, los entrenadores. Tengo un apartado en ese libro en cuestión de entrenadores, donde son pilares. O sea, creo que ha funcionado porque en su mayoría esos pilares se han unido. O sea, las jugadoras han tratado de ser profesionales, los profesores están capacitados para entrenar a las jugadoras. Las instalaciones para entrenar normalmente son las adecuadas. La directiva, pues, en su mayoría les da el lugar a las jugadoras, ¿no? Todavía falta mucho, pero en su mayoría es algo aceptable. Los padres de familia, pues, bueno, al final las familias son importantes. Entonces, creo que esos pilares son los que han hecho que el fútbol femenil vaya caminando en México, no nada más por las jugadoras o no nada más por los entrenadores, ha sido porque pues varios factores se han unido para que así sea. Eso yo lo encuentro hermoso, lo vuelvo a reiterar, lo encuentro hermoso y encuentro que esa cohesión que han tenido todos los agentes para que
su rama siga creciendo, se siga fortaleciendo para que el fútbol mexicano tenga los logros que se merece en ese aspecto. Y retomando tu carrera en este caso, estuviste entre los años 2018 y 2019 en el Cruz Azul. ¿Y qué es lo que te lleva a irte de una escuadra que te estaba pagando bien, que te estaba dando un buen pasar, que estabas teniendo una rica experiencia a nivel profesional y decidirte por los Gallos de Querétaro? Bueno, fueron varias cosas. En mi segunda temporada tuve una lesión en el segundo partido de liga tuve una lesión importante en la rodilla que me dejó fuera prácticamente 2 meses, una distensión de mi ligamento. Entonces, cuando volví casi ya para terminar la temporada. Y bueno, le fui agarrando el ritmo, pero bueno, quizás ya no me dio para poder alcanzar el disputar algún partido más. Yo personalmente me acerqué con el entrenador, bueno, para darle mi inquietud, ¿no? Creo que él estaba formando un muy buen equipo, sobre todo con muchos jugadores jóvenes, jugadoras jóvenes. Entonces, la verdad es que fue una plática ya de adultos, ¿no? Una plática sincera, ¿no? Donde bueno, yo le comentaba que sí buscaba ya en mis últimos años tener más minutos. Y bueno, pues se llegó a la conclusión de dar por terminada de manera aceptada por ambas partes mi conclusión en el equipo. Y bueno, pues hasta la fecha tengo muy buena relación con la directiva, con algunas de mis compañeras, con la mayoría. Entonces, pues bueno, Querétaro personalmente me gusta mucho la ciudad. Querétaro es una ciudad muy bonita. Creo que no podría estar en una mejor ciudad, porque lo hay todo y no es una ciudad tan caótica. Entonces, pues sabía que también aquí había muchos clubes de tenis, mucha parte deportiva, entonces sabía que también podía ejercer mi profesión. Y pues aquí también hay un equipo deportivo de fútbol, entonces, pues bueno, fue así que también busqué la oportunidad de jugar con Gallos y Félix Martínez me la dio, me fui ganando la titularidad por mi trabajo y bueno, pues así fue como llegué a Querétaro y la verdad es que fue una decisión muy, muy, muy importante, ¿no? En mi carrera. Ah, entiendo, entiendo. Y lo otro que te quería consultar es que por qué en ese, bueno, tú lo habías comentado al principio del programa que habías vuelto a jugar nuevamente, en este caso por el Querétaro, pero decides retirarte ya, enfocarte para tu carrera psicológica. Desafortunadamente, el coronavirus llega a nivel mundial, no pudiste jugar ya paulatinamente, pero me imagino que todo esto que tú nos acabas de comentar ha sacado lecciones para también no solamente plasmarla en tu carrera en la psicología, sino que también para las futuras generaciones. Sí, o sea, con el tema de bueno, del coronavirus, de todo lo que me ha pasado en el fútbol, pues también es importante, como te digo, creo que aprovechar el momento porque nunca sabes el día de mañana qué puede pasar. Nosotras estábamos a mitad de temporada esperando el próximo partido y de repente se suspendió todo y si ya en ese momento no diste lo que tenías que dar, pues bueno, ya no hay tiempo para demostrarlo. Entonces, creo que eso también es un aprendizaje para las nuevas generaciones de que un día cuenta, de que hay veces que parece que la gente o los entrenadores no te observan y sí cuenta. Entonces, personalmente creo que puedo dormir todas las noches tranquila porque sé que cada minuto de mi carrera deportiva he dado mi máximo, mi 100, y eso es lo que también me hace estar tranquila con las cosas que he conseguido. Por eso no he buscado el seguir jugando fútbol, no he buscado eso, porque hasta la fecha he estado satisfecha. Sí, extraño y sí voy a extrañar mucho el entrenar todos los días, el convivir con tus compañeras, pero también es una etapa que tengo que superar porque tampoco me puedo pasar toda la vida jugando fútbol. Entonces, pues bueno, hasta la fecha te puedo decir que estoy tranquila, satisfecha y bueno, ya esperando el momento de adaptación.
Sí, entiendo, entiendo lo que tú comentas. Es algo que obviamente lo vas a llevar siempre en la sangre, que estuviste practicando fútbol profesional y obviamente lo quieres plantear desde otra mirada, obviamente dentro del ámbito de la psicología, que ya vamos a conocer más tu carrera en ese ámbito. Pero retomando el tema del fútbol, te quería consultar lo siguiente. Ya estás recientemente retirada, pero ¿te gustaría entrenar algún club profesional a futuro o solamente te quieres dedicar a la psicología? Fíjate que ya lo tenía planteado, de hecho, con la directiva pasada, la que era de Gallos, porque acaban de comprar otros dueños. Ya se había planteado la posibilidad de que me metiera a estudiar el curso de entrenadora profesional para poder dirigir sub-17. Ya era algo que tenía, había hablado con la directiva pasada y la verdad es que ya lo tenía muy bien en la mente, pero bueno, desafortunadamente, pues bueno, se vendió al equipo, se vendió hace 15 días al equipo, obviamente la gente cambió, los administrativos se fueron, entonces ese plan de ser entrenadora, la verdad es que por el momento lo cancelé. Sobre todo porque, ¿sabes por qué? Porque ser entrenadora ya profesional te exige mucho tiempo y te exige pues esta parte familiar. Yo, por ejemplo, personalmente tengo planes de, bueno, ya tener mayor estabilidad y a veces cuando eres entrenadora profesional te contratan en 6 meses, pero si no das resultados, pues bye, te dan bye y tienes que regresar a tu casa y luego esperar a que te contraten e irte a otro lugar. Entonces, ser entrenador profesional, mis respetos, no cualquiera lo hace, pero yo Claro que todavía sí. no me siento preparada para tener. Ahorita lo que quiero en mi vida es tener ya estabilidad, ya es tener, bueno, buscar esa parte familiar y esa parte, pues ya, ¿no? De una persona ya más adulta, entonces, porque pues toda mi vida he viajado, he vivido en otros países, entonces ahorita lo que busco ya también es, pues tener esa estabilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ya el tiempo dirá si mi camino es dirigir, ya lo he hecho, ¿no? De manera profesional, es algo que me apasiona, o sea, es algo que se me da. Imagínate plasmar tu conocimiento como psicóloga y tu experiencia como exjugadora frente a niñas, o sea, es algo increíble que pues si Dios quiere y está en mi camino, pues ya lo haré, ¿no? Entonces no lo dejo, lo dejaré como en stand-by a ver qué es lo que pasa para después. Oye, soñemos ahora. En base a lo que tú comentas, me imagino que tú más adelante quieres ser entrenadora profesional, claro está. ¿Cómo sería Mabel Rojas Aguirre como entrenadora de fútbol profesional? ¿Qué Ramos. características tendría? Mabel Ramos, no me cambies el apellido. Ah, disculpa, Mabel Ramos Aguirre, tienes toda la razón. ¿Cómo sería como entrenadora? ¿Cómo te vislumbras? Porque siempre uno tiene una influencia, un esquema claro o un entrenador que te sacó partido de no solamente en el aspecto futbolístico, sino que también en el aspecto personal. Y esas cosas a un futbolista lo marca de por vida eso. Pues creo que trataría de ser una entrenadora completa, en el sentido de que yo sé como exjugadora lo que se siente estar en la banca, el no convocada o el ser titular. Sé lo que se siente estar lesionada o no jugar tu mejor fútbol o ser la estrella de tu equipo. Entonces, creo que trataría de ser una entrenadora que entienda a la jugadora, a la persona antes que a la jugadora. Esa sería mi prioridad, conocer muy bien, sobre todo porque son jóvenes y porque están en la etapa en la que están formando su personalidad. Creo que primeramente sería una persona cercana en ese sentido. Como ya en cancha, sí me gustaría ser alguien muy exigente, muy profesional, con objetivos muy claros en los entrenamientos. Yo jugué siempre de contención o de enlace. En esta etapa jugué ya de central, pero siempre tuve como más visión para tener un juego ofensivo. Entonces, sí me gustaría que mis equipos fueran equipos que tuvieran la pelota, porque yo jugué en España y porque allá es pura posesión de balón. Entonces, sí me gustaría que mis equipos tuvieran mucha posesión de balón y que tuvieran
mucha claridad de sus funciones y que fueran un equipo muy ofensivo y de mucho carácter, que yo creo que es algo que a mí me caracteriza. Creo que a lo mejor no seré muy buena técnicamente ni seré la estrella, pero creo que en cuestión de carácter es algo que de entrada tienen que tener mis jugadoras y yo creo que eso les transmitiría. Y ese carácter del cual tú comentas también lo trataste de plasmar como futbolista profesional, no solamente dentro de una cancha, sino que también en la interna y también en pos de mejoras para tus compañeras. Sí, o sea, digo, como te lo decía, ¿no? Al inicio yo me considero una persona muy introvertida, muy tímida hasta cierto punto, pero el deporte me hace otra persona. O sea, el deporte me hace transmitir mi carácter, mi dureza, las cosas se tienen que hacer con pasión, con determinación, si no, mejor no hay que hacerlas. Entonces, en esa parte sí soy muy competitiva, no por ser la mejor, pero sí por dar lo máximo. Entonces, es algo que personalmente a mí me da, ¿no? Me motiva. Perfecto. Lo otro que te quería ya consultar es respecto a tu percepción del fútbol a rasgos generales. ¿Cómo tú has vislumbrado el crecimiento del fútbol femenino profesional en diversas partes del mundo? Tú que eres una persona que ha viajado constantemente y has visto diversas realidades. Digo, creo que, como te digo, ha habido, creo que la FIFA es el organismo más importante futbolístico, entonces ellos ya sacaron por ley donde ya las organizaciones tienen que ya tener equipos femeninos. Entonces, cuando ese organismo, que es el más poderoso, manda ese mensaje a las federaciones, ya se empiezan a hacer cambios, ¿no? Mi entrenadora que tuve en la selección mexicana ahorita es instructora, creo que está encargada del fútbol a nivel América. O sea, ella se encarga de liderar todas las capacitaciones de fútbol femenil en todo el continente. Entonces, por ella me he dado cuenta que la labor de FIFA, la labor de capacitar, de impulsar el fútbol femenil se está dando. Entonces, te puedo decir que aquí en América, pues, es algo que ya se está empezando a generar. Y bueno, en Europa es otra cosa. Europa ya es un continente, desarrollado en su mayoría de países. Las inglesas, las francesas, las españolas, las alemanas, o sea, ellas ya están, juegan Champions League, o sea, es otro nivel. Los equipos africanos, por su constitución física, han sacado mucho partido de eso y creo que también han recibido apoyo de la FIFA. Y bueno, los equipos asiáticos creo que siempre han vislumbrado mucho China, Japón, Corea del Norte, ¿no? A lo mejor a algunos otros países falta mucho trabajo por hacer, pero creo que sí ha evolucionado el fútbol femenil a raíz de que la FIFA pues ha promovido mucho, mucho su desarrollo. Y en base a eso, ¿qué crees tú que a Mabel Ramos Aguirre le faltó en su carrera profesional? Me faltó, pues, a lo mejor estar en selección mayor, ¿no? El disputar un mundial, yo creo que eso hubiera sido algo bonito, pero también si hubiera disputado esas competencias me hubiera perdido otras, como la oportunidad de estar en España. Entonces, la verdad es que ya lo he pensado, lo que me acabas de preguntar, pero creo que no cambiaría nada. O sea, creo que todo ha sido perfecto, creo que todo ha sido, ¿cómo te digo? A lo mejor no he sido como campeona o la estrella o esto, pero sí he tenido un nivel de fútbol y un nivel de fortaleza mental para poder retarme a mí misma y vivir en varios lugares y competir dignamente. Eso yo lo encuentro maravilloso de tu parte. Obviamente te haces ahí una retroinspección sobre tu carrera profesional. Y lo más divertido de todo, que sea un entrenador que te haya dicho prefiere estudiar, ahí lograste una carrera. Y también señalas que tuviese haber vivido esa experiencia. Pero
Aún así jugaste en una liga profesional potente como es la española, estuviste en la plenitud del fútbol español a nivel masculino también, porque justo en esa época España había sido campeón del mundo, fue campeón en Europa y estaba implementándose este estilo de fútbol que es de carácter ofensivo, el famoso tiki-taka del Barcelona, y que también muchos entrenadores que han ido perfeccionándose paulatinamente están tratando de plasmar este estilo, pero perfeccionándolo día a día. O sea, tienes un bagaje cultural, futbolístico y también psicológico muy fuerte, a pesar de ser tan joven. Y eso yo lo encuentro muy rescatable de tu parte, Mabel. No, pues te agradezco, efectivamente. O sea, me tocó estar en una época muy bonita en España. Yo también le voy al Barça, entonces, bueno, yo le voy al Barça, no sé tú, pero me tocó ver en plenitud a esa goleada 5-0 al Real Madrid. O sea, toda esa influencia de la selección española en su plenitud, literal, ¿no? Y fíjate que lo más importante que me di cuenta, que cuando volví a la liga a los 30 años, yo pensé que ya sabía muchas cosas del fútbol y me di cuenta que no. O sea, que a pesar de que había estado en otro país, seguía aprendiendo en Cruz Azul, seguía aprendiendo en Querétaro. Entonces fue algo increíble, ¿no? El que yo misma me di cuenta que siempre puedes aprender más. Entonces yo me di cuenta que nunca te tienes que conformar, que siempre hay un cuerpo técnico o hay una persona de la que le puedes aprender. Entonces, eso yo creo que fue lo más padre, lo más bonito de vivir en España y poder jugar aquí en México. En estos momentos estamos por la señal de Tu Zona X, www.facebook.com/tuzonax, para que nos puedas seguir en nuestro Facebook Live Streaming. Recuerden que pueden dejar sus preguntas, sus saludos acá en la transmisión, que ahí las vamos a ir compartiendo paulatinamente. Aquí tenemos un par de posteos. Uno de ellos es el de Manuel Jorquera Bravo, que envía saludos y también saluda a la profesora Paola Mendoza, como habíamos dicho al principio del programa. Ella está de cumpleaños y por eso no pudo estar junto a nosotros el día de hoy. También saludamos a la profesora Carla Ravera, nuestra capitana que está sintonizando el programa en estos momentos, y también a todos aquellos que siguen nuestras redes sociales. Vamos a pasar, mi estimada Mabel, vamos a hacer una pequeña pausa de la entrevista que te estamos realizando en estos momentos y queremos saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo sea transmitido por la señal de Tu Zona X, partiendo por nuestros amigos de Ñuble Print. Te comento que Ñuble Print es una pequeña empresa que se dedica a realizar tazas, llaveros, también artículos de juegos didácticos, ahí lo estamos viendo en estos momentos en nuestra pantalla, y eso nos ha permitido dar a conocer un trabajo maravilloso de nuestro gran amigo Eduardo Asensio, que es el dueño de esta pequeña empresa que apoya no solamente a los clubes profesionales, sino que también a los clubes de carácter amateur y el fútbol femenino. Así que le queremos dar las gracias y a nombre personal le quiero dar las gracias por un presente que fabricó para mi padre. Te comento que el día de ayer en Chile se celebró el Día del Padre. Así que ahí le estuvimos entregando unos regalitos. Algunos muchachos le escribieron a esta persona que realizó este trabajo y es increíble. Para más información lo puedes visitar en su Instagram, @nubleprint. Y pueden escribir al WhatsApp más 569-6692-7829. Y si van de parte de Ataque Directo Fútbol Femenino o Ataque Directo Tercera División, ustedes tendrán un 20% de descuento. Así que saludamos a nuestros amigos de Ñuble Print. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco. Ellos son una tienda de belleza, como te comentaba, que ahí estamos viendo en estos momentos las imágenes del gran trabajo que realiza acá los muchachos de Estilista Turco con cambios de look, cortes de cabello, también manicure, que es muy pero muy interesante, como ahí estamos viendo otro cambio que se hizo una muchacha que es cliente habitual de esta pequeña empresa que está dedicada al salón de belleza. Estilista profesional turco, más de 15 años de experiencia.
Para mayores contactos, visítenlos al WhatsApp más 569-5765-8109 o pueden escribir al Instagram arroba eduardo-cuafor. También queremos saludar a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corul. Ellos son una pequeña empresa que están dedicados a la venta y confección de indumentaria deportiva. Realizan equipos, buzo, primera capa, petos, morrales y gorros. Y en estos momentos son la indumentaria oficial del primer equipo del cuadro de Unión La Calera femenino. Así que se la han estado jugando con el fútbol femenino y también con el fútbol amateur. Y para más información le pueden escribir ahí a nuestro amigo William, que es el encargado de esta empresa, al Instagram arroba deportescorur o al WhatsApp más 569-9927-9083. Y para todos aquellos que son de la región metropolitana, donde está nuestra capital, que es Santiago, para la gente que nos sintoniza en estos momentos en México, les quiero comentar que tenemos también el auspicio de nuestros amigos de Aquantu. Ellos son una pequeña empresa que transitan por toda nuestra capital, en donde hacen despacho gratis para carga de bidones con agua purificada. Las recargas tienen un costo de 3.000 pesos y 4 recargas en adelante son 2.500 pesos. Para más información pueden hacer sus pedidos al WhatsApp más 569-4555-6740 o pueden escribir al Instagram arroba aqua.antu. Y otro auspiciador que también nos apoya acá en Ataque Directo, y justo que comienza acá en Chile el invierno, esto comenzó ya el día de hoy y de hecho está lloviendo en estos momentos en nuestra capital, es Bazar Cafetero. Bazar Cafetero, amor eterno al café, somos unos coffee lovers. ¿Y tú? Sus pedidos los pueden realizar al WhatsApp más 569-7955-4102 o a la página web www.bazarcafetero.com o al Instagram bazar.cafetero. Y ahí, como estábamos viendo en las imágenes, Bazar Cafetero vende productos para confeccionar tu propio café, también implementos para preparar café con grano, también chocolates de cacao y por supuesto también ofrece la posibilidad de generar un adorno que está realizado con granos de café para que puedas embellecer tu habitación o tu puesto de oficina. Así que les damos las gracias a nuestros amigos de Bazar Cafetero. Otros amigos que también son parte de Ataque Directo son los muchachos de Planeta 7. Te comento, Mabel, que Planeta 7 es una tienda online en donde vende productos de entrenamiento para cualquier tipo de deportes, como podemos apreciar en estos momentos en la pantalla. Y para más información pueden visitar el Instagram arroba planeta7-cpa o la página web www.planeta7.cl. Y con respecto a los amigos de Planeta 7, tenemos la siguiente noticia, porque a pesar de la situación que estamos viviendo acá, no solamente en Chile, sino que también en el resto del mundo, ellos están realizando una red de escuelas deportivas para niños pequeños, no solamente en el rango masculino, sino que también para el femenino. Y también en estos momentos están colaborando activamente con el cuadro de Unión La Calera femenina. Así que les damos las gracias a los amigos de Planeta 7 por jugársela por el fútbol amateur y el fútbol femenino. Y también tenemos que saludar a nuestros amigos de Foodshop. Foodshop, mi estimada Mabel, y para nuestros auditores les comento que es una tienda online que vende camisetas de fútbol, ya sea del Barcelona, del Real Madrid, de la Juventus, acá en Chile Colo Colo, Universidad de Chile, qué otro equipo que acá que también es bastante popular, Universidad Católica, entre otros. También en estos momentos se están realizando un concurso en sus redes sociales que es el siguiente. Ellos en estos momentos están promocionando una carta que tiene relación con uno de los mejores delanteros de la historia, que sería Ronaldo Nazario da Lima, más conocido como Ronaldo, uno de los mejores delanteros que ha brindado el fútbol brasileño. Y para más información y para participar para este concurso pueden visitar sus redes sociales arroba foodshop.scl. Así que ahí les damos las gracias a los amigos de Foodshop. Y para finalizar, también tenemos a nuestros amigos de Fútbol Connect, que es una aplicación en donde están implementándose en Bolivia, donde surge esta aplicación como tal para Android y iOS.
también en Colombia, Perú, en Ecuador, donde ha ido llegando paulatinamente, y recientemente ya se están instalando en Argentina y en Chile, en donde ellos realizan labores con algunos clubes, en el caso de Chile, en el cuadro del Real San Joaquín y también del Club Atlético Central. Ponen las fichas de los muchachos y ahí ellos pueden mostrar su material, sus videos, sus características, por si algún representante ve este material a través de esta aplicación y lo pueda llevar al extranjero. Para más información pueden visitar su Instagram, @futbolconet, y en Facebook, FutbolConet Chile, que lo administra nuestro compañero de labores Manuel Sánchez, conductor del programa Mágico y Misterioso y entrenador del cuadro del Club Atlético Central. Esos son los auspiciadores que tenemos en estos momentos acá en Ataque Directo a través de la señal de Tu Zona X. Seguimos en esta entrevista que estamos realizando con Mabel Ramos Aguirre, exjugadora profesional, y ahora vamos a conocer con más detalle su carrera ya en el ámbito profesional dentro de la psicología. Tú comentabas al principio que por cosas del azar tú te empezaste a dedicar a la psicología deportiva, y en el año 2018 también ahí comentabas al respecto. Escribiste un libro que dentro de tu país ha dado que hablar, que se llama Enfoque, que ahí estuvimos mostrando imágenes tuyas que apareces con este libro y que trata de lleno sobre la actividad deportiva en las mujeres que son futbolistas. Cuéntanos, ¿en qué consistió este proceso para redactar este libro y cómo ha sido su repercusión? Pues mira, todo empezó, yo en mi último año en La Coruña, además de jugar, ya estaba ya trabajando como psicóloga con varios futbolistas jóvenes de allá. Yo empecé ya a ejercer mi carrera. Y bueno, el periodista que me seguía desde que llegué a Galicia, Carlos, pues siempre estuvo en contacto conmigo cuando me volví a México, me regresé, y me dijo: oye, yo tengo una revista de fútbol femenil, ¿por qué no escribes artículos de psicología deportiva para mi revista? Y bueno, pues ya te apoyo con algo y tal, y le dije, pues claro. Y ya cada mes pues iba mandándole como escritos de cómo las jugadoras pues podían concentrarse, podían superar sus lesiones, cosas, detalles así. Y total que pasaron como 2-3 años y dije, ah, órale, ya tengo mucho material, creo que lo puedo hacer libro. Y fui a la tarea de que, no sé, un verano no tenía como que mucho nada que hacer. Y me puse a ordenar los escritos y a darle forma, y de esa manera pude decir que, bueno, cada escrito era un capítulo de mi libro, y fue así que lo junté todo y ya pues ya tenía el libro, ¿no? Entonces me acerqué con una editorial, con la Universidad de Anáhuac, donde fue donde estudié. Pero al final decidí hacerlo por mi cuenta, imprimirlos y venderlos yo sola. Pero cuando hice eso, fue al poco tiempo volví otra vez al fútbol. Entonces, como que no le puse mucha atención a promoverlo, no le puse mucha atención a venderlo. Entonces, justo hace 3 meses me puse otra vez en contacto con la editorial de una universidad donde yo estudié. Les interesó otra vez el libro y me dijeron que, bueno, que lo iban a revisar. Y hace una semana menos me avisaron de que, bueno, que les interesa mucho sacarlo, venderlo. Y pues eso sería un paso muy bueno porque estaría disponible pues electrónicamente y en muchas librerías en el país. Entonces pues ya me daría un paso importante a que se promueva. Y como lo dije en un principio, este libro va enfocado, hay capítulos para las jugadoras, para los entrenadores, para los padres de familia y para el público en general. O sea, ese libro lo pueden leer hasta gente que ni siquiera es deportista. Entonces trato de que la psicología sea muy, pues que no sean cuestiones muy técnicas, que sean como hablar normal y así para que la gente también, pues bueno, no pierda interés y siga picado en la lectura. Entonces la verdad es que es muy padre porque ahí transmito toda mi experiencia
Y ahorita que, bueno, que ya me retiré, pues me voy a tratar de promover más, más este libro, que yo espero que sea el primero de muchos. ¿Y cómo crees que ha sido la recepción allá en tu país y también dentro del ámbito futbolístico? Pues mira, me hace falta promoverlo porque te digo que me quedé muy corta en ese sentido. Obviamente mucha gente sabe que tengo el libro, pero no le he dado el alcance que debía de tener. Creo que es un libro que ofrece mucho, que hace falta, pues eso, difundirlo más, ponerlo más alcance de la gente. Y yo creo que eso sería el siguiente paso, creo que es lo que ha faltado. La gente que lo ha comprado, que me lo ha comprado, me ha dicho que le ha servido bastante. A mí me sorprendió pues que la gente se interesara, entonces pues creo que bueno, que ahorita que ya tengo más tiempo para promoverlo, pues bueno, es una actividad que haré, ¿no?, en este tiempo. Perfecto. ¿Y has conversado con alguna editorial para poder llevarlo a algún país de Latinoamérica, por ejemplo, acá en Chile? Fíjate que no sé si esta editorial con la que estoy ahorita tenga como a un acuerdo internacional. La verdad es que ni siquiera lo había pensado, pero bueno, ya sería una cuestión de preguntar a ver qué se puede hacer. Sería una cuestión interesante también. Perfecto. Lo otro que te quería consultar en base a eso, ¿recopilas tu experiencia en España? ¿La aplicas también, por supuesto, lo que has vivido en México para sazonarlo y sacar este libro que me imagino, y es lo que dicen muchos siempre cuando uno saca un libro, es como tener un hijo? Y me imagino que debe ser una de las mayores alegrías que has tenido al respecto. Fíjate que soy de las personas que, no me lo vas a creer, pero no me asombro por las cosas que hago hasta que pasa un tiempo, y hasta que pasa un tiempo o años ya digo, oye, estuve aquí o hice esto, ¿no? Lo del libro todavía creo que no lo he asimilado bastante bien, ni he asimilado los alcances que pueda llegar a tener, como lo que mencionas, ¿no? De a lo mejor pensar en internal, o sea, que se vuelva internacional. Creo que todavía no he tenido esa visión, pero lo que sí creo es que es un libro que sí es útil. Creo que es un libro que lo escribí con mucho corazón. Entonces creo que cuando escribes un libro con corazón, con tus sentimientos, con el afán de ayudar, pues tiene que ser un éxito. Entonces creo que es nada más darle cuestión de tiempo al tiempo y ver y esperar a que bueno, que llegue a manos de mucha gente. ¿Cómo vislumbras tu futuro dentro de la psicología deportiva? Habíamos dicho que te gustaría, que si se diese la opción, podría ser entrenadora profesional, pero si tuvieses la chance de poder ejercer esta psicología deportiva, no solamente dentro de algún club deportivo, sino que también dentro de alguna empresa, ¿cómo vislumbrarías ese camino para ya ejercer tu profesión? Pues mira, ahorita estoy muy más enfocada con tenistas. Yo personalmente el tenis es algo que me gusta mucho. El tenis es un deporte muy mental, entonces en ese aspecto sí me visualizo, pues bueno, quizás como una de las mejores psicólogas de mi país, especialista en el área de tenis. Me visualizo no trabajando para una empresa, sinceramente yo me visualizo siendo más independiente, haciendo conferencias, escribiendo un libro cada cierto tiempo, viajando con mis tenistas. O sea, me visualizo así, pero tampoco me aferro a las cosas. O sea, mi vida no la he planeado y me ha salido, creo que, aceptablemente bien. Entonces, también hay que aprender que es bueno aspirar a cosas importantes, pero creo que es más importante enfocarte en el presente. Es lo que a mí me ha funcionado y estoy como que sí, es bonito soñar y es bonito construir castillos, pero también hay que ser realistas y hay que aceptar que a veces las cosas no están en tus manos y lo único que te queda es el presente y darlo todo en el presente. Entonces estoy como muy enfocada en esa parte. Oye, y en base a la situación que estamos viviendo a nivel global, ¿has podido ejercer tu carrera? Sí, en esta parte del COVID, pues estuve en mi casa haciendo los ejercicios primeramente del equipo,
y del equipo de fútbol, y después daba mis charlas vía Zoom o vía videollamada con mis tenistas, con los profesores del tenis. Entonces pude ejercer mi profesión a distancia. Ahorita ya lo hago presencial, pero también tengo uno o dos tenistas que trabajamos con ellos por vía Zoom. Entonces, pues la verdad es que no ha sido impedimento para ejercer mi carrera esta pandemia, gracias a Dios. Ah, qué fantástico lo que tú comentas en este caso. Obviamente desearte éxito dentro de tu carrera profesional, que te sigas desarrollando como psicóloga. Editoriales de Chile, por favor, traigan enfoque acá a nuestro país para que nuestras muchachas puedan adquirir mayor experiencia dentro de lo cognitivo, también dentro de lo emocional y también dentro de lo psicológico para su carrera profesional. Un libro que se ve bastante interesante. En lo personal, me gustaría poder tenerlo, también poder leerlo para analizar lo que tú plasmas en este trabajo que has realizado hace un par de años atrás. Y en base a eso te quería consultar lo siguiente. Obviamente tú has tenido una carrera, has recorrido muchas partes, estás ejerciendo como psicóloga deportiva, pero esto no puedo dejarlo de lado. ¿Cómo has visto tú la realidad del fútbol femenino en Chile? Porque me imagino que has tenido algunos contactos con algunas jugadoras y también con algunas entrenadoras de equipos profesionales para poder generar lazos. Sí, con Carla he tenido ahí algún acercamiento. Próximamente ahí tendré algunas charlas con el equipo donde está ella laborando. Entonces, de lo que me han contado, pues bueno, creo que todavía falta pues mucho por desarrollar, más apoyo por parte de los clubs. Creo que Chile, vi su última participación en el Mundial Mayor, y creo que fue una actuación destacada la que hicieron. Entonces, como te digo, o sea, creo que talento hay, pero también es importante que se ofrezcan esas plataformas y esa infraestructura económica y táctica y técnica para que las niñas, las futbolistas chilenas, pues puedan desarrollarse, porque si no, no va a ser suficiente. Entonces, esperemos que pronto en Chile, pues bueno. También algo importante que no nada más es pedir, hay que también ganárselo. Es algo que también yo lo tengo en mi filosofía, ¿no? Si queremos que nos paguen más, si queremos que tener canchas donde poder entrenar, primeramente hay que ganárnoslos, creo que, y ya de ahí, pues ahora sí que, como te digo, hay cosas que no dependen de nosotras. Pero creo que las mujeres hemos sido luchadoras por naturaleza, creo que hemos sido luchadoras que buscamos mayores cosas que nos merecemos. Entonces creo que también eso hay que valorarlo. Esperemos que en Chile pues lo valoren y el poco fútbol o mucho que tengan pues lo sigan promoviendo y lo sigan fomentando. Claro que sí. ¿Y qué jugadora chilena me imagino que has seguido no solamente a través de los medios de comunicación, sino que también dentro de las redes sociales, que te haya llamado bastante la atención? La portera chilena de la selección, no me acuerdo cuál es su nombre, pero me llamó Christian Endler. Sí, tuvo una actuación estupenda en el último mundial, entonces creo que ella, ¿no? Ella es una de las más destacadas. Entiendo, claro que sí. En estos momentos está jugando en el Paris Saint Germain, ha tenido una carrera muy dilatada la Tiane, y ya está viendo los frutos del harto trabajo que ha ido realizando. No por algo está dentro de las 5 mejores porteras del mundo, lo cual a nosotros como chilenos nos llena de mucho orgullo lo que ha ido realizando nuestra jugadora profesional. Sí. Ya para ir finalizando, mi estimada Mabel, también te quería comentar esto, y lo habíamos conversado dentro del transcurso del programa. Entre Nueva Zelanda y Australia, en conjunto, en desmedro de Colombia, estaría el candidato para el Mundial 2023. Japón se acaba de bajar el día de hoy, y otros países que también estaban postulando para esta instancia hicieron lo mismo.
En caso de clasificar, ¿crees que México podría tener alguna opción de pelear algo más allá dentro de este mundial? Sí, las opciones siempre las hay, más cuando ahorita en los últimos 3 años han habido más formación por parte de las jugadoras. Creo que, pues bueno, se tiene que primeramente obtener la clasificación y después, bueno, pues buscar, ya estando en el mundial, buscar llegar lo más lejos que se pueda. Creo que, no te prometo un resultado, pero creo que va a ser una mejor actuación de México. Y poco a poco, o sea, creo que está creciendo mucho la selección mexicana y creo que no te voy a decir que vamos a dar la sorpresa, pero sí una actuación mejor que en otras competiciones la tenemos que dar sí o sí. Oye, sigue los posteos acá en el Facebook Live Streaming de Tu Zona X. Nos escribe acá Muriel Rodríguez. Pero qué seca, saludos. Seca acá en nuestro país es una jerga popular que quiere decir, significar qué genial. Ah, muy bien, muchas A eso se gracias. refiere nuestra auditora para clarificar eso a nuestros auditores desde el extranjero. Una última pregunta que te quiero hacer, Mabel. ¿Qué mensaje le brindarías a todas aquellas que están practicando fútbol femenino en nuestro país y también para nuestros auditores? Pues bueno, primeramente para las niñas que se atrevan a soñar, que se apasionen por algo, que elijan algo que les gusta, en este caso el fútbol, creo que desde mi experiencia les puede abrir las puertas para estudiar en una buena universidad, para conocer lugares, para crecer, para desarrollarse, para fomentar también los valores que la sociedad necesita. Creo que el deporte les puede ofrecer un liderazgo en su persona. Creo que la sociedad necesita mujeres líderes, capaces, con esa sensibilidad que nos caracteriza para poder formar una mejor sociedad. Creo que eso es lo más importante. Ese es mi mensaje que yo les quiero llegar a dar, que pueden llegar a ser excelentes futbolistas, pero si no son buenas personas, si no son personas que saliendo de la cancha hagan cambiar su entorno, de verdad que no sirve de nada ser buena futbolista. El fútbol al final de cuentas se termina. Y como me lo dijo mi ex entrenador español, pues lo que más importa son las personas, lo que dejas en ellas. Entonces, eso es mi mensaje para esas niñas que no, que luchen, que las cosas tampoco son fáciles, pero cuando luchas por algo que te gusta, que sabes que te va a beneficiar, haces hasta lo imposible por conseguirlo, los obstáculos no son pretexto. Yo me tuve que salir de mi casa a los 17 años a irme a vivir a una de las ciudades más grandes del mundo, que es la Ciudad de México, con muchísimos millones de habitantes. Entonces, creo que todo es posible y bueno, para el auditorio, bueno, que sigan conectándose a este bonito programa. Creo que siempre te puedes sorprender lo que puedes aprender o escuchar de gente que a lo mejor pensabas que no te iba a aportar y termina dejándote un mensaje. El mensaje para el auditorio es ese, que siempre quieran, pues bueno, expandir sus horizontes, que vean, intenten pensar y analizar lo que la gente que en este programa habla, pues eso es algo importante. Y pues nada más agradecerte a ti por la invitación, a Carla. Y bueno, esperemos por ahí más adelante pues seguir en contacto y poder aportarles en lo que necesiten, ¿no? Muy amable de tu parte, Mabel. Me estaban haciendo acá una pregunta interna que no puedo dejarla pasar y es lo siguiente. ¿Cómo ha sido también el trabajo en tu país con las mismas jugadoras dentro del plano ya más directivo? ¿Ustedes tienen sindicato, alguna organización que defienda los derechos que quieren defender ustedes como futbolistas profesionales? Sí, ahorita hay una asociación de futbolistas, Asociación Mexicana de Futbolistas, me parece que se llama, donde no solamente tratan de defender los derechos del varonil, sino también de las futbolistas. La verdad es que creo que pues nunca deja de haber abusos, nunca dejan de haber directivos
que bueno, intentan hacer cosas raras con los contratos de las jugadoras, y creo que este organismo está tomando una importancia muy importante, porque nos hace saber que no estamos solas, que hay alguien que nos defiende de manera gratuita, y eso es algo súper importante. Eso es lo que a veces mantiene el equilibrio entre el bien y el mal, ¿no? El tener un respaldo. Y eso también obliga a los equipos, a los clubs, a hacer todo de manera correcta. Vivimos ya en un mundo digital donde cualquier cosa arbitraria se sabe en cuestión de instantes. Entonces, también eso obliga a los clubs, ahora sí que, y a las jugadoras y a toda la gente que forma parte de un equipo, a hacer las cosas de manera legal y ofrecer las mejores cosas para sus jugadoras. Entonces, sí tenemos ese organismo que nos ayuda. Y esperemos que a veces, bueno, a veces por miedo, ¿no? Las jugadoras o los jugadores no hablan, pero creo que estamos en una época en la que ya hay más libertad para hacer cosas, para defender los derechos, y también yo veo muy bien que exista eso aquí en México, y ojalá siga teniendo más, pues bueno, más apoyo por parte de nosotros, ¿no? Perfecto. Oye, mira, acá nos escribe nuevamente nuestra auditora Muriel Rodríguez, en base al mensaje que tú habías entregado de antemano tras ya la finalización de esta entrevista, dice lo siguiente: qué gran mensaje entrega Mabel, me inspira. Saludos, Gonzalo, muchas gracias, Muriel. Bueno, te comento que Muriel Rodríguez es futbolista profesional, ella juega en estos momentos en el cuadro de Unión La Calera femenino, o sea, igual es muy satisfactorio que una jugadora te diga esto, obviamente proveniendo de otro país, y significa que el mensaje que acabas de entregar es inspirador, muy llenador internamente, y es rico saber eso, que paulatinamente este tipo de cosas están entregando algo para las futuras generaciones y lo quieran plasmar como un ejemplo a seguir, y eso yo lo encuentro maravilloso de tu parte, porque tú tienes una historia, tienes un bagaje y tienes un proceso que has vivido y que quieres de alguna u otra forma legar para las futuras generaciones. Eso habla muy bien de ti como profesional, Mabel, y te felicito por aquello. Muchas gracias, te agradezco, de verdad. Mabel Ramos Aguirre, exfutbolista profesional, psicóloga deportiva, autora del libro Enfoque. Por favor, editoriales chilenas, traigan este libro para que lo podamos leer, podamos analizar la carrera de Mabel, podamos instruirnos en la parte cognitiva, psicológica, emocional, de cómo ser un profesional en esta área, ya que este tipo de cosas nos sirven para que sigamos creciendo como profesionales dentro del fútbol femenino, no solamente futbolistas, también cuerpos técnicos, todos aquellos que nos dedicamos a la parte comunicacional del fútbol femenino, kinesiólogos, médicos, dirigentes, etc. Mabel, nuevamente te quiero dar las gracias, te deseamos mucho éxito, y cualquier cosa que necesiten nuestros auditores contactarse, ¿cómo podemos ubicarte en las redes sociales? Estoy como en Instagram, como Mabel Ramos Aguirre. Igual tengo mi página de Facebook, Mabel Ramos Aguirre, pueden buscarme. Y bueno, en mi correo personal es mabelramosaguirre@gmail.com. Pueden también escribirme cualquier cosa que necesiten, cualquier apoyo. Con gusto lo haré para todo el auditorio. Y bueno, pues nada. En Twitter también estoy como Mabel Ramos Aguirre. Y bueno, pues bueno, ya si quieres te paso por ahí mis datos para que también los tengas, y bueno, cualquier persona que quiera cualquier información, pues bueno, ya me harías el favor ahí de pasar el contacto, ¿no? Claro que sí. Nuevamente darte las gracias, agradecemos por supuesto la sintonía que tuvimos el día de hoy a través de la señal de Tu Zona X. Queremos darle las gracias a DJ Fakir por la puesta en escena, excelente como siempre en todas las transmisiones de Ataque Directo, ya sea de fútbol femenino y tercera división. Y recuerden que mañana vamos a entrevistar a la presidenta y directora de ANJUF, a Tess Stelnauer, y también a Iona Rotfer, que nos van a estar contando todas estas reuniones que han ido teniendo con el Ministerio del Trabajo y también con el SIFU para lograr
la ansiada profesionalización del fútbol femenino y también para saber cómo ha sido el trabajo que ha realizado la ANJUF durante esta pandemia para con las futbolistas profesionales, ya sea de Primera División A, Primera División B, que acá en Chile, en México me imagino que debe ser Segunda División, así se debe expresar en tu país, acá en Chile es así, es Primera División A, Primera División B. Y también, ¿qué va a pasar con el torneo de transición que se quiere implementar para obtener el cupo a Copa Libertadores Femenina 2021? Todo eso y mucho más, mañana, acá, en Ataque Directo Fútbol Femenino por Tu Zona X, a las 22 horas, y me va a estar acompañando la capitana del cuadro de Unión La Calera, Camila Vargas. Así que, un programa imperdible, nos van a entregar la exclusiva a las muchachas para ir desnudando lo que está pasando en estos momentos con nuestro fútbol femenino y lograr cosas positivas tras salir de esta terrible pandemia que nos invade a todos. Muchas gracias. Agradecemos a Newle Print, Estilista Turco, Deportes Corur, Agua Antu, Bazar Cafetero, Planeta 7, Fútbol Conet, Foodshop y Planeta 7 por ser parte de este espacio. Les doy las gracias a todos por habernos seguido como siempre y mañana a las 22 horas en un nuevo capítulo de Ataque Directo. Por mi parte me despido, nos encontramos mañana y recuerden que sea gol. Nos vemos, chao, chao. Hasta luego.